reconocen que es necesario estudiar la propuesta del gobierno que, además de replantear la unificación de las elecciones, sugiere la eliminación del arrastre electoral. Legisladores afirman que es necesario volver a tocar la Constitución de manera integral. Estamos de acuerdo con la propuesta de nuestro partido de la unificación de las elecciones. Eso nos ahorraría al país, no tanto gastos, sino también nos ahorraría tiempo. Y así todo el mundo va al mismo tiempo a los cargos electivos. ¿Tú sabes qué otra cosa debiera existir? Que aquí ningún movimiento o ningún partido político pequeño se le acepte más de una vez y aliado a ningún partido. Muchos de los partidos pequeños se han convertido en un comercio. Desde el Partido Reformista sugieren que dentro de los nuevos cambios a la Carta Magna se incluya que los miembros de instituciones como la Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo y otras sean elegidos mediante una comisión bicameral y no solo por el Senado de la República. Que las Alta Corte, la Junta Central Electoral, lo que hace solo el Senado, la hagan las dos cámaras, porque eso sería más legítimo. Sin embargo, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, no está de acuerdo con que se modifique la Constitución en estos momentos. Hemos sido exitosos como país con la doble vuelta. Que un presidente llegue con la mayoría de respaldo del pueblo dominicano es bueno. Por lo tanto, estas cosas que son buenas hay que mantenerlas, y nosotros no entendemos por qué una vez más se quiere repetir que un presidente llega al gobierno inmediatamente busca la forma de modificar la Constitución para beneficio particular. Desde la primera Constitución de la República en 1844, la Carta Magna ha sido modificada 39 veces, siendo la más reciente en 2015 para permitir la reelección del entonces presidente Danilo Medina. Jessica Soriano, Noticias, SIN.